Hola compis, buenos días o buenas tardes. Mirad, en esta sesión os voy a explicar cómo podéis sacarle el mayor provecho a los formularios de Google publicándolos como tarea en Google Classroom, pero metiéndolos direct, creándolos directamente en Google Classroom, de acuerdo. Bueno, pues mirad, me voy a ir a una clase de Classroom. En este caso voy a utilizar una clase que tengo aquí creada de prueba por aquello de que no se vean los datos de mis estudiantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues me vengo aquí a esta clase donde tengo incluidas como estudiantes a dos compañeras del centro que me han autorizado a que utilice su perfil, ¿vale? Y, bueno, eh, simplemente nos iríamos a trabajo de clase. Bueno, primero vamos a crear un par de temas, ¿vale? Para que nos permitan clasificar... Uy, se ha ido, perdón. Un par de temas que nos permitan clasificar los contenidos los materiales las tareas que vayamos publicando vale os recomiendo que siempre tengáis eh, aquí creados en claro vuestros temas tema 2 podemos crear otro tema que no sea un tema sino que simplemente sea materiales por ejemplo. Yo suelo crear otro tema que es el de criterios de evaluación, donde al principio de curso les comparto los criterios de evaluación, las rúbricas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como os decía, vamos a crear una tarea, pero lo que quiero crear es una tarea de formulario. Entonces, tengo dos opciones. Yo puedo crear una tarea y aquí añadir, podría añadir el enlace a un formulario que haya creado previamente de Google, ¿vale? Esta opción está muy bien, pero tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que cuando... Hagan el formulario, a mí no, se, no voy a tener la opción de importar directamente las calificaciones. Con lo cual, cuando yo me venga, me voy a salir de aquí, cuando me venga aquí a la pestaña de calificaciones y tenga publicada esa tarea, tendré que ir picando aquí las calificaciones de forma manual. ¿vale? En cambio, con la opción que os voy a, que os voy a recomendar, que es esta. Tarea de cuestionario, lo que voy a hacer es que directamente desde aquí voy a crear el formulario. Entonces le voy a poner el nombre, eh, voy a poner, por ejemplo, si es del tema 1, le voy a poner 11, formulario de prueba. ¿vale? Le podéis poner el nombre que necesitéis. Yo intento poner nombres cortos para que luego se vean mejor en la pestaña de calificaciones. Aquí le puedes poner las instrucciones. Eh, Lee detenidamente y marca una única opción por pregunta. Os recomiendo que siempre sea así, vale, de que no haya, porque si marcas es de opción múltiple de varias opciones, te vas a encontrar con que, con que pongan mal una, ya te la va a anular. ¿Vale? Bueno, y ahora voy a poner aquí que esto es un formulario del tema 1. La calificación la puedes dejar sin calificar, la puedes calificar sobre 100 o sobre 10, ¿vale? Yo la suelo dejar calificada sobre 100 porque yo tengo otra herramienta que la tengo integrada en Classroom que califica sobre 100, entonces para no complicarme califico todo sobre 100. Bueno, eh, imaginaros aquí si fuese para todos los alumnos, pues la dejo marcada y si fuese para un alumno varios en concreto, pues los marcaría. Yo suelo publicar siempre para todos los alumnos ahora aquí me aparece ya habéis creado el formulario vale entonces eh, veis que aquí también me pone importación de calificaciones esto os recomiendo que siempre esta opción la tengáis siempre habilitada. ahora me iría al formulario y por defecto el formulario aparece con este nombre entonces yo os he dicho que en mi caso se va a llamar 11 formulario prueba vale si pincho aquí, pues voy a, voy a coger el nombre de aquí y simplemente voy a hacer control C, aquí voy a hacer control V, ya tengo puesto el mismo nombre y ahora imaginaros que yo lo que quiero hacer aquí es un formulario con 20 preguntas, ¿vale? Eh, si yo quiero hacer un formulario con 20 preguntas tengo la opción de ir creando aquí el formulario de una en una, con lo cual voy a tener un trabajo grande si quiero utilizar este formulario un año tras otro, o tengo otra opción muy interesante y es la que os recomiendo muy muy especialmente. Veis aquí a la derecha tenemos este iconito que si ponéis por encima el cursor os dice importar preguntas. Bueno, pues yo os recomiendo que en vuestra unidad de Drive tengáis un formulario o varios formularios, uno por tema, por lo menos, o uno que sea de evaluación, en el cual tengáis una recopilación de muchas preguntas que os puedan interesar. ¿Vale? Y ahora veis al yo pincharle en reutilizar formulario, automáticamente me está abriendo formularios que yo he utilizado o he abierto recientemente. Entonces, en este caso, voy a utilizar pues este formulario. En concreto, Voy a, utilizar, perdón, voy a utilizar este formulario, le digo seleccionar y veis que automáticamente aquí se me abre una ventana a la derecha en la cual me aparecen todas las preguntas, sin respuestas, ¿vale? Pero me aparecen todas las preguntas que yo tengo incluidas en este formulario. Si me interesase alguna en concreto, imaginaros que yo quiero meter todas, pues le doy a marcar todas y las tendría todas. Fijaros que aquí me dice que tengo 50 preguntas en este formulario. ¿Vale? Bueno, pues en este caso no me interesa importarlas todas, sino que voy a importar pues 10, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y le voy a importar estas 10 preguntas. Le voy a dar a importar y ahora ya me las está trayendo. Y ahora veis aquí arriba me dice puntos totales 10 porque acabo de importar 10 preguntas y por defecto coge un punto por pregunta. En mi caso os he dicho que yo me gusta calificar sobre 100 por la peculiaridad que os he comentado. Entonces simplemente me voy a ir aquí y en clave de respuestas le voy a poner 10, ¿vale? Para que me puntúe cada clave de respuestas con 10 puntos. Cada pregunta que me la califique con 10. Voy a ir de una en una. 10. 10, me voy a la siguiente. 10, 10, 10, 10 y 10. Y veis que, esta, que es la, esta última pregunta, que es la que salía al inicio del cuestionario, lo que tengo que hacer es eliminarla. La selecciono y ahora me voy arriba y veis que ya tengo aquí mis 100 puntos. ¿vale? Bueno, pues ya tengo creado mi formulario. Ahora si yo me voy a la pestaña de Claro nuevamente y le doy a actualizar la página, me saca de la tarea, pero vais a comprobar que tengo aquí, a ver, en el tema... Uno, aquí es donde está, ¿vale? Aquí en el tema 1, que es donde yo lo había metido, tengo como borrador esa tarea que acabo de crear, ¿vale? Y si pincho, editar, automáticamente el formulario ya tiene su nombre, ¿vale? Y está perfectamente preparado. Si yo le doy a crear tarea, voy a crear la tarea porque estoy en clase la, y la voy a crear. Normalmente yo configuro los formularios en modo borrador y cuando estoy en clase delante de los alumnos o ahora en clases presenciales pero a distancia, ¿vale? Por, por, por Hangout Meet, lo que hago es cuando les tengo a todos en clase y ya hemos hecho las explicaciones previas y demás, les digo, venga, voy a compartir el formulario. Ahora que tengo compartido el formulario, basta con ver tarea y ellos simplemente pincharían en el formulario y lo podrían ir complementando. vale ellos irían complementando el formulario lo que yo os quiero explicar es que veis que aquí tengo este botón de importar calificaciones bueno pues ese botón es maravilloso porque me va a permitir que una vez que ellos han complementado el formulario cosa que yo lo voy a ver aquí cuando le doy aquí al lápiz le voy a decir que sí cuando le doy al lápiz, yo voy a ir viendo automáticamente, yo me pongo en esta pestaña y voy a ir viendo automáticamente quién ha respondido, en qué momento y qué calificación ha obtenido del formulario que les acabo de compartir. Y cuando ya han terminado todos de enviar el formulario, yo me vengo aquí, le doy a importar calificaciones. Me va a dar este mensaje de importar calificaciones, ¿seguro que quieres importar las calificaciones? ¿Pi, pi, pi? sí. Le voy a dar a sí. Y en este caso no me va a hacer nada porque nadie ha cumplimentado mi formulario, ni Mariló ni Mari Carmen han cumplimentado el formulario. Pero si lo hubieran cumplimentado y yo me viniese aquí a la pestaña de calificaciones, veis que al crear la tarea, cuando está en borrador no se ve aquí, pero una vez que yo he publicado la tarea para el alumnado, va a aparecer aquí la columna de la tarea. Y después de yo importar las calificaciones, automáticamente aquí estarían las calificaciones tanto de Mariló como de Mari Carmen. ¿vale? Cosa que si la, el formulario lo compartimos como trabajo de clase, como una tarea, como esta tarea, en vez de como tarea de cuestionario, yo voy a tener que compartir el enlace de un formulario, pero no me va a permitir importar las calificaciones del formulario sino que me voy a tener que venir aquí a la pestaña de calificaciones y aquí picar todas las calificaciones de uno en uno con el consiguiente engorro. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo, insisto, que creéis aquí la tarea como tarea de cuestionario, que cuando creéis el formulario importéis de un formulario que utilicéis como repositorio de preguntas, ¿vale? lo ponéis en borrador cuando están los estudiantes delante. Les compartís el formulario, yo suelo darles un tiempo, me pongo el cronómetro y les digo: tenéis 15 minutos para rellenar el formulario. Ah, y cuando termina el formulario, justo, menos mal que me he acordado, cuando termina el formulario y tú les has cerrado el tiempo, porque lo que acabo de decir, han pasado 10 minutos y ya nadie puede entregar el formulario. Venga, entregad rápido. Lo que hago es automáticamente me vengo aquí y cierro las respuestas. Y veis que sale aquí este mensaje en rojo. Ya no se aceptan más respuestas. ¿Eso qué me permite? Eso me permite que si ahora viene alguien aquí a rellenar el formulario, le va a salir este mensaje. Ya no se aceptan más respuestas en el formulario. ¿Vale? En cuyo caso no hace falta que tú elimines nunca las tareas aunque sean de formulario de tu classroom, porque dices, es que ya ha, han faltado cinco a clase y no quiero que lo puedan rellenar. Ya no van a poder rellenarlo, porque en cuanto ha enviado la última persona el formulario, tú te has venido aquí y has cerrado esta opción. ¿Vale? De esa manera ya nadie va a poder enviar el formulario, ni van a poder ver el formulario, lo cual es fantástico. ¿Vale? Bueno, pues simplemente quería explicaros esto. Espero que os sirva, que ahora en esta situación de estado de alarma nos va a venir fantástico para poder hacerles pequeñas pruebas autocalificables a ah, otra cosa importante, la configuración, perdón. La configuración del formulario. Aquí no, aquí. La configuración del formulario, muy importante. Mirad yo os recomiendo que siempre marquéis esta opción. vale. el acuso de recibo en los casos de los formularios eh, que son pruebas. no lo suelo marcar. vale para que no les llegue una captura de las preguntas del formulario. eso no nos interesa. así que desmarcad esta opción. siempre restringirlo a vuestro dominio. que esté limitado a una única respuesta. vale para que no puedan enviar varias respuestas. ¿Editar después de enviar? No, esta no la marquéis. ¿Vale? Y ahora me voy a ir para arriba, me voy a presentación, le voy a decir que muestre la barra de progreso y por supuesto que el orden de preguntas sea aleatorio para que ellos no se puedan dar pistas sobre las preguntas y las respuestas, porque pueden estar haciéndolo a través de los móviles sin que nos demos cuenta. ¿Vale? Y aquí en la configuración de cuestionario le voy a decir que lo convierta en cuestionario autocalificable. ¿Cuándo les va a publicar la calificación? Justo después de cada entrega, a no ser que les hayáis puesto alguna pregunta que sea de rellenar, que vosotros tengáis que calificar manualmente, cosa que no os recomiendo porque da bastante trabajo. Eh, por lo menos en este caso, cuando es una prueba sencilla. Y también os recomiendo que desmarquéis esta opción de respuestas correctas, vale, para que ellos vean en qué se han equivocado, que la que han marcado no era correcta pero que para ver la respuesta correcta, que se tomen la molestia de hacer la consulta o en el libro de texto o en sus apuntes, o bien que nos pregunten a nosotros que para eso somos los docentes y les podemos dar las aclaraciones pertinentes. Si es que te interesa decirle la aclaración y si no, que la busque. ¿Vale? Entonces, yo, esta es la, la configuración que os recomiendo. Le dais a guardar y ya tenemos el cuestionario perfectamente configurado aquí les podréis poner también una descripción de la explicación que, que le queráis poner de acuerdo bueno pues espero que hayáis entendido esto correctamente cualquier duda estoy a vuestra disposición muchas gracias.